pero sí con actitudes el animal demuestra lo que siente hacia su amo. Muy bien, Eli, pues te deseamos mucha suerte y pues mejor te dejamos preparándote para que tenga pues un muy buen lugar en la gran final. ¿Qué te parece? Gracias. Y por aquí nos encontramos preparándose mucho a la señorita Coahuila. Ella se llama Lina. Oye, Lina, nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar pues un rato con ustedes, yo siempre te he visto para arriba y para abajo con tus pesas y siempre estás con el brazo y las piernas. ¿Qué te gusta mucho el fisicoculturismo? Pues sí, sí me gusta bastante. Lo he estado practicando 2 años. ¿Y cómo fue que empezaste con esta inquietud? Bueno, es que una vez fui a un concurso de esto, y además me encantó las muchachas, las piernas que tenían, los cuerpos, pero tampoco no quiero tener unos cuerpazos así, ¿verdad? Sino estar bien firme nada más. Oye, me supongo que son pues muchísimas horas de estar practicando. ¿Tú más o menos cuánto practicas diario? No, yo practico 1 hora, como te digo. No quiero estar demasiado con los músculos muy saltados, sino más o menos nada más. Oye, y junto con esta rutina, ¿tú llevas una dieta? No llevo. Con esto es suficiente, bastante. Bueno, Lina, pues definitivamente con el físico-culturismo es muy linda. ¿Y qué les parece si mejor la dejamos que siga preparando y vamos a ver a quién más nos encontramos?